Ay, fijaros qué pinchitos más ricos tenemos aquí. Unos mil hojas de berenjena rellenitos con... ¿Qué os lo voy a contar? Si lo cuento no veis el vídeo. Oye, echadle un vistacito al vídeo. Que os gusta, like. Comentarlo. Decirme, oye, pues yo además de lo que le has puesto tú, le pondría tal, haría esto, haría lo otro. Contadme vuestras cosas. De comida. No, no vayáis a entenderme por dónde no es. Venga, tirar a ver el vídeo y contarle a los amigos que en el canal de Javier Romero hay comida buena todos los días. Bueno, tenemos que procurar sacar rodajas de berenjena similares y evidentemente del mismo sitio. Mirad. Con estos tres hacemos uno. Y ahora voy a hacer aquí otros tres. Y con estos tres hacemos otro. Las coloco así en la bandejita y las vamos a poner en el horno. Le estoy poniendo un poquito de sal por la cosa esa de que tomen un poquito de saborcito. El horno 180 grados, calor arriba y abajo. Y el tiempo, pues el necesario para que se haga la berenjena. Tener en cuenta que hemos puesto una lonchita un poquito gruesa, una rodajita un poco gruesa, pues eso. Tenemos que dejar que se haga. ¿Y aquí en la sartén? Pues aquí en la sartén voy a pasar por la plancha el jamón. A ver. Paso por la plancha el jamón y así. Lo puedes poner tal cual y algo se cocinará dentro, pero yo, que sin que se entere mi mujer, le tengo que dar la razón que el jamón cocinado está mejor que el jamón crudo. Pero que no se entere, que no se entere, que no se lo diga a nadie. Bueno, entonces lo cocino aquí un poquito. Estas lonchas que vienen aquí así, muy bien preparaditas, para ir haciendo nuestras mil hojas. Y esto es nada, ¿eh? A ver. Oye, esto parece una tontería, pero es artículo de lujo, ¿eh? Mirad. Bien, como lo voy a hacer así, da igual. Quesito, jamoncito. Ponemos encima. Y ahora, jamoncito. Ponemos encima y ya está. ¿Eh? ¿Qué te parece? A ver, yo le pongo en mental. Porque es un queso que para gratinar, bueno, me convence. Otras veces utilizo cuatro quesos, el que llaman cuatro quesos. Pero tú pon el que quieras, el que sea de tu gusto, tu agrado. Y ahora vamos a poner esto así, que es posible que se me queme. Pero no pasa nada, porque con esto lo que consigo es que se queda sujeta la berenjena, se queda ahí sujeta. Bueno, pues esto, ¿cuánto tiempo ahora en el horno? El necesario para que se gratine. Ni más ni menos. Si se gratina en 3 minutos, pues 3 minutos. Porque todo lo que tenemos ahí, todo con lo que hemos formado en mil hojas, ya está cocinado. No nos tiene que preocupar. Entonces, solamente el tiempo necesario para que se gratine. Mil hojas de berenjena. ¿Qué? ¿Te vas a atrever a hacerlo? Sí. ¿Te vas a atrever a comerte solo dos? Ahí ya tengo dudas. Yo creo que esos tres nos lo comemos cualquiera, nos lo comemos, porque esto es un pinchito. Pero es lo que te digo muchas veces, que muchos pinchitos hacen una comida espectacular. Y esto lo peta. Espero que lo hagas.